¿Qué tal, amigos de YouTube? Ya no nos habíamos visto hace unos días, pero hoy quiero platicar con ustedes de el buen carácter. Pues bueno, bienvenidos a este su espacio de Ibeimul Urugún. Mi nombre es Carlos Flores y soy sacerdote tradicional indígena yorubá. Dentro de nuestra cultura existe un concepto llamado Iguapele. Iguapele se traduciría como un buen carácter. Pero entonces, en Occidente, ¿qué entendemos por buen carácter? En Occidente entendemos por buen carácter estar todo el tiempo felices. Pero en realidad, para Iceselagba, eso es un concepto total y completamente alejado de la alegría. La alegría se le llama Feyin. Y Feyin es simplemente un estado de ánimo del cual estás contento. Ajá. Mientras que lo contrario sería Ibanuye. Bueno, la tristeza o el duelo. Ajá. Pero para nosotros Iguapele, el buen carácter, es una forma en la que comprendemos y analizamos nuestra manera de convivir con el mundo y qué tan aptos estamos para diversas circunstancias de lo cotidiano. Pensemos, al pensar en el buen carácter, pensemos, por ejemplo, en un salón totalmente en blanco, donde va pasando un tren una y otra vez alrededor de nosotros. Nosotros estamos en el centro. Cuando estamos en el centro, queremos subirnos al tren. Y al subirnos al tren, intentarlo, nos caemos, nos golpeamos y tenemos lesiones. Y nos frustra y nos hace sentir mal. Pero cuando tenemos un mal carácter, intentamos ante el mismo error, intentamos una y otra vez continuar hasta conseguirlo. Y eso no está mal. Lo que está mal es no sentarnos a analizar cuáles son las cosas que están provocando que yo no consiga poder subirme al tren. Entonces es ahí donde tenemos que ejercer el buen carácter. El buen carácter se interpreta como sentarte en medio de donde está ese tren, poner tus sentidos bien abiertos, escuchar al mundo, observar el tren una y otra vez, no importa cuántas veces tengas que observarlo, y analizar su movimiento. Va a llegar el momento en el que tus ojos, tus oídos y tu cuerpo van comprendiendo cómo se mueve ese tren. Y una vez que lo comprenden, aprenden cuáles son los momentos en los que el tren puede estar en condiciones en las que yo pueda subir. O también, comprendes tú en qué momento estás apto para subir. En esta necesidad de cumplir nuestros deseos, constantemente estamos buscando el hacer las cosas de manera inmediata, no le damos su tiempo de maduración. Y al no darle este tiempo de maduración, de crecimiento, de entendimiento, llegamos a puntos donde la frustración nos mueve muy feo. Y la frustración nos hace sentirnos, de verdad, nos hace sentir muy mal. Porque creemos que no merecemos el mundo que tenemos. Pero si hoy tú tienes algo que es una bendición para ti y que es bueno, y está enfrente de ti, solo tienes que prepararte para poder hacer uso de ello. Entonces, el buen carácter es comprender la manera en la que vamos a convivir con el mundo. Y de qué forma vamos a estar listos para ello. Así que, amigos, es el momento de empezar a preparar nuestro mundo, nuestra vida, para hacer este entorno más funcional para todos nosotros. No te rindas, es complicado. La frustración muchas veces nos gana y creemos a veces que esa es la manera en la que debemos de vivir siempre, pero no. Todo eso depende de ti. Prepárate para ser una buena pareja y tener una buena pareja. Prepárate para ser un buen amigo y tener un buen amigo. Prepárate para ser un buen profesionista y tener un buen trabajo. Prepárate y toma lo que está en tus manos, lo que está a tu alcance. Porque eso está hecho para ti y para tu destino. Nos vemos en el próximo video. Ah, te dejo aquí otros videitos. Por cierto,
pasa por el video de Iván Ullé. Puede ser que te ayude bastante. Cuídate.